Martínez, mañana le va a poner el micrófono y le va a decir su pregunta. Mire, del programa Con Chile y Limón, esta es la pregunta que le hicieron. Vámonos, ¿eh? ¿Qué tal? Oye, Cindy, te cuento. ¿Qué pasa? Quien sigue con sus aires de inalcanzable es Diego Luna, quien figuró como asesor de Las Noches de Horror. Y, por supuesto, fue la noche de, pues, apertura. Pero vean ustedes la que se armó cuando los medios acreditados quisieron, pues, entrevistarlo. ¡Qué bárbaro! De verdad, Diego Luna, no... No puede ser, no puede ser. Nosotros inocentemente queríamos preguntarle sobre su éxito que tiene, pues Miss Bala, una película que hizo su productora Canana Films, donde él está produciéndola. Y nada, se fue, se indignó y se fue. Diego Luna, nosotros queriéndole preguntar, oye, rompió récords en México de taquilla, le fue mejor que a muchas películas americanas. Nada, él no quiso contestar nada. También íbamos a preguntar que, pues, ¿por qué no se baña? Otra de las preguntas era, pues, también era porque dejó al niño solo, deja a su hijo solo en el carro. Por eso no quiso dar entrevistas, precisamente porque fuerte. No, pero también fuertemente criticado. Pero hay unas cosas hay que preguntar también. Óyeme, que conteste todo. También era lo de, pues, oye, es muy probable que esté nominada al Oscar, su película. Claro, Mafra, mira, pero no ¿sabes qué? Mira, qué malísima onda Diego Luna. Se me hace mala onda de Diego Luna porque yo sé que está su carrera yendo en ascenso, está creciendo muchísimo y por lo menos debe de tener un poco de humildad pararse ante los medios de comunicación, por lo menos latinos, que le dieron la mano y lo vieron crecer. Oye, yo no, de verdad, Diego Luna, no sé si está un poco crecidito, si está, pues, que creyéndose más todavía. Y pues, ya lo hemos visto cómo sale a pasar con su esposa y cómo deja a su hijo solo en el carro. Pero también, pues, su éxito que tiene, que nos cuente poquito. La verdad, oye, Cindy, mañana, ¿qué tenemos mañana? Por supuesto, déjame les digo, porque eso está buenísimo. El papazón de William Levy parece que tiene una nueva novia. Es una mujer muy poderosa y ya son varias veces que la visita, Manfredo. ¿Eh? Y cachamos en Los Ángeles a Salma Hayek. ¿Sabe cómo? En un...